A continuación, el señor comisario de la Primera Comisaría de San Carlos, mayor don Eduardo Insunza Quitral, procede a dar lectura a una reseña de la labor institucional y social que diariamente desarrolla Carabinero de Chile a favor de la comunidad. En el año 1927, específicamente el 27 de abril de ese año, el aquel entonces vicepresidente de la República y coronel de ejército don Carlos Ibáñez del Campo dicta el decreto con fuerza de ley número 2484, unificando así el regimiento de carabineros dependiente del ejército de Chile, las policías fiscales de cabecera de departamento y las policías municipales de las localidades más pequeñas y rurales, dando origen sin saberlo a una de las instituciones más importantes y necesarias del Chile de nuestros días, como es Carabineros de Chile. Somos una institución que se moderniza y crece con el país, por lo tanto, estamos adaptando y adecuando constantemente nuestros procesos y procedimientos para poder entregar servicios policiales a la comunidad con oportunidad, contrato amable, traducido en soluciones concretas a los problemas e inquietudes de nuestra comunidad, logrando con esto que uno de los ejes de nuestro plan estratégico institucional, diferenciarnos por la calidad de servicio que prestamos. La credibilidad y confianza que genera Carabineros en la comunidad ha sido ganada gracias a la entrega, compromiso y profesionalismo de sus integrantes, obligándonos a trabajar de la mano con nuestra comunidad y sus autoridades, para así que conozcan nuestra función, la entiendan y se sientan parte de ella, comprometiendo que nuestra labor sin el apoyo permanente de nuestros vecinos y sus organizaciones sería infructuoso. El gran espectro de funciones que como institución hemos asumido nos ha situado como una institución policial de primer orden a nivel nacional e internacional, integrada con la comunidad, inspirada en valores trascendentales como la vocación de servicio, disciplina, honradez, lealtad, valentía, tolerancia e imparcialidad. Autoridades aquí presentes, distinguidos amigos y camaradas de armas, los 88 años de vida que cumple Carabineros de Chile sorprende a nuestra institución en una etapa impregnada de abnegación, recogimiento y contingencia propia de un país sometido a los duros e inesperados desastres naturales, en los que también, y como siempre, nos encontramos junto a ustedes, socorriendo, evacuando, aislando, en definitiva, entregando seguridad y estabilidad a todos los chilenos, retos importantes y compromisos definidos en la contingencia interpretativa y profunda de nuestro lema, orden y patria, volcando a toda hora y lugar a la continuidad de una acción leal, inclaudicable, en aras de una sociedad que nos necesita. Señoras y señores, ruego a Dios su especial protección para todos los hombres y mujeres carabineros, para que a lo largo de nuestro territorio nacional sigan cumpliendo nuestra misión con profesionalismo, vocación de servicio público y mística, contribuyendo de esta manera a la tranquilidad y paz social a la que aspira la inmensa mayoría de los habitantes de nuestra querida patria. Camaradas, vivamos este nuevo aniversario con tranquilidad, pero con la certeza de que avanzamos en paso firme y que sin importar los desafíos que enfrentamos constantemente, somos una institución fundamental para el crecimiento de este hermoso país y el desarrollo de sus habitantes. Y así queda de manifiesto manifiesto ante las múltiples y diversas muestras de rechazo público y categórico desde todos los sectores de la sociedad respecto de todos los actos que han enlutado a nuestra institución recientemente, en los que cobardemente han acabado con la vida de nuestros carabineros. Más allá de defender sus intereses legítimos o no, han terminado con la vida de un funcionario público en cumplimiento de su deber, sin la conciencia de que se le hace un tremendo daño al país y a sus propias familias. Somos la columna vertebral de la nación, somos seguridad, somos prevención. Desde nuestros inicios como institución hemos enfrentado desafíos en forma permanente, pues así demanda y exige nuestra sociedad, sorteando cada uno de ellos de manera estoica, profesional, rigurosa e integrados con la comunidad, hecho que nos permite hoy en día ser una institución policial de primera línea
de primera línea a nivel mundial, conforme lo señala el Foro Económico Mundial en su reporte de competitividad 2014-2015, calificando a los carabineros de Chile con una nota 6,3 de un máximo de 7, situándonos en el tercer lugar de un total de 144 economías mundiales evaluadas, solo por debajo de Nueva Zelanda y Finlandia, respectivamente, y con una calificación muy por sobre el promedio mundial de 4,2. Para finalizar, permítanme referirme y dar un especial homenaje a la familia de nuestros carabineros a lo largo de todo Chile, familia que pese a la distancia y sacrificio de toda índole, permiten que cada uno de sus integrantes de esta gran institución se desarrolle y alcance sus más anheladas aspiraciones. Para ellos, mi más profundo respeto y admiración. Muchas gracias y feliz aniversario a todos los carabineros de Chile. Carabineros de San Carlos procederá a distinguir a tres funcionarios que se han destacado por su labor en beneficio de la comunidad. Satisfacción para todo carabinero de Chile es concluir una jornada sabiendo que cumplió su misión y que la hizo bien. Y si esta misión significó salvar una vida, se habrán cumplido a cabalidad las metas trazadas. Es así como en la madrugada del día lunes 23 de marzo del presente año, alrededor de las 3:30 de la madrugada, en el kilómetro 360 de la ruta 5 Sur, se produjo un accidente de tránsito donde participaron un camión y un bus interprovincial, el cual trasladaba 36 pasajeros, por lo que ocurrieron inmediatamente al lugar de los hechos los sargentos segundos Uzgardo Flores y Fuentes y Claudio Villagra Padilla, quienes una vez allí procedieron a revisar a los lesionados, percatándose que entre ellos se encontraba una lactante de 6 meses de edad, identificada como Jessica Andrea Sánchez Payiguan, quien lo hacía acompañada de su madre, señora Jessica Andrea Payiguan, ambas con domicilio en la ciudad de Puerto Montt, quien al ver que su hija se encontraba inconsciente y sin signos vitales, solicitó desesperadamente la ayuda al personal de carabineros, por lo que en forma inmediata y en el mismo lugar de los hechos, ambos funcionarios procedieron a aplicar a la lactante técnicas de reanimación, para luego, una vez verificado que ésta se encontraba y presentaba signos vitales, las trasladaron a ambas al hospital de San Carlos, donde fue atendida y estabilizada por el facultativo de turno, el cual informó más tarde al personal de carabineros que la pequeña se encontraba en buenas condiciones de salud, por lo que había sido entregada a su madre. De igual forma, el día 25 de marzo del presente año, alrededor de las 11 horas, se presentó al retén de carabineros de Niquihue la señora Susana Andrea Escalona Palma, domiciliada en el sector El Peral, en las cercanías del destacamento, manifestándole al cabo primero Óscar Aedo Labra, de servicio guardia, que su hija Mayra Isidora Fuentealba Escalona, de 8 meses de edad, había sufrido la caída de alrededor de 1 metro de altura, golpeándose fuertemente su cabeza, a raíz de lo cual perdió el conocimiento. Por lo anterior, el cabo Aedo Labra, quien en esos instantes se encontraba de guardia, se comunica con el SAMU del Hospital San Carlos, los que manifestaron que no tenían disponible ambulancia. Además, el dispositivo policial se encontraba cerca del sector Monte Blanco, razón por la cual, y ante la gravedad de la situación, procedió a prestarle las primeras atenciones a la menor, trasladándola en forma inmediata a la madre junto a la lactante en su vehículo particular hasta el hospital de San Carlos, dejando a otro funcionario, mientras tanto, a cargo de la guardia. Y gracias a la rapidez del traslado y oportuna atención, posteriormente en la sala de reanimación del citado centro asistencial, la menor solo resultó con lesiones leves. La madre junto a la menor concurrieron posteriormente al retén Niquihue, donde expresaron al jefe de retén
su más profundo agradecimiento hacia Carabineros y en especial hacia el cabo primero, Óscar Aetolabra, por su oportuna y rápida acción en auxilio hacia su hija Mayra, la cual permitió que dicha lactante no sufriera secuelas graves. Por lo anterior, inmediatamente tomado conocimiento de ambos hechos, el señor comisario de la primera comisaría de San Carlos, mayor don Eduardo Insunza Quitral, procedió a otorgar felicitación a cada uno de los funcionarios que participaron en estas meritorias acciones que dejaron en evidencia el alto espíritu de servicio, iniciativa, profesionalismo y entrega a la comunidad, gracias a lo cual se logró otorgar el auxilio rápido y oportuno, también necesario, que permitió salvar y preservar dos importantes vidas. Dichas felicitaciones quedarán plasmadas en la hoja de vida de cada uno de estos funcionarios, como ejemplo para todas las generaciones de carabineros que se verán reflejados en ellos y serán un aliciente que les permita también ser un instrumento útil en la sociedad y en cada uno de sus habitantes, como el lema que todo carabinero lleva plasmado en su corazón hasta rendir la vida si fuere necesario. Muchas gracias. Solicito pasar adelante a la señora Susana Escalona Palma. Para usted. Gracias. Felicidades. Para la chiquitita. Yo te la dejo. No quiero ser la chiquitita. ¿Está bien o no? ¿Bien? Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hubo una inebriedad pura y los señores concejales presentes procederán a conferir distinciones municipales a los funcionarios de carabineros mencionados, consistentes en un pergamino municipal enmarcado, un libro con historia e imágenes de San Carlos, un banderín comunal y la piolla institucional. Distinción a la señora Susana Escalona Palma junto a su hijita. A continuación, escucharemos una canción alusiva a Carabineros, interpretada por alumnos de prebásica y kinder de la Escuela E-139 General Domingo Urrutia. Yeah.
continuación, y para entregar el saludo de las autoridades municipales y de la comunidad a Carabineros de Chile, especialmente a San Carlos, se dirige a los presentes nuestra máxima autoridad comunal, el señor alcalde, don Hugo Naín Llebrie Azpura. La verdad es que para mí en este día, víspera de un aniversario más de la fundación de esta tan necesaria, útil, distinguida, honorable y también inminentemente de sobrevivencia humana de Carabineros de Chile, no es menor mi emoción, no es menor también mi rabia, no es menor mi impotencia y no es menor mi desesperación ante la situación que Carabineros de Chile vive en la realidad de su ejercicio, de su servicio. Creemos categóricamente que así como vimos a esos niños, esos pequeños niños de 3, 4, 5 años, ya distinguir a sus carabineros y tener la enseñanza y decir en su canción: mi carabinero cuida mi ciudad. ¿Y quién los cuida a ellos? ¿Y quién los protege? Ese es nuestro problema, y eso es hoy día una de las distinciones más grandes que nosotros queremos darle a los carabineros de Chile: el respeto que se merecen, el respeto a su vida, la agresión injustificada que les dan, la muerte de muchos de ellos injustificadamente, el respeto que no se ve cuando Carabineros quiere ejercer su acción preventiva o acción de una, yo diría, regulación del ejercicio del respeto del tránsito, del robo, del hurto, del asesinato, de acciones necesarias de un municipio, de un servicio de impuestos internos, de un tribunal o de cualquier otro organismo. Cuando antiguamente un carabinero acompañaba un procedimiento, se sabía que el procedimiento era un momento de respeto, un momento de poner justicia y de hacer que en realidad la costumbre, la buena costumbre, el buen funcionamiento, el medio de vida de las personas estuviera más seguro y estuviera más respetado en lo que significa que un padre, una madre, que un abuelo, una abuela, un hijo, una hija, un nieto, una nieta, viva de por vida mientras Dios le dé su vida, y no que alguien que es maldito le quite su vida y también se la quite a un carabinero. Hoy día, mi mayor en su persona y a todos sus contingentes que usted tiene a cargo de esta ciudad y a todos los carabineros de Chile, le rindo el más magno homenaje y respeto, y espero que pronto cambien algunas leyes y eso sea una realidad que permita que en realidad sus carabineros y todos los que ansiosamente quieren pertenecer a esta institución sigan siendo los que vivan para su madre, los que vivan para su abuela, los que vivan para su hijo y para sus nietos. Que Dios los bendiga.
La municipalidad de nuestra ciudad y la escuela E-139 General Domingo Urrutia rinden hoy este homenaje representando a toda una comunidad que valora y agradece la permanente labor de bien público que realiza Carabineros de Chile en nuestro país y especialmente en la comuna de San Carlos, agradeciendo el legado de sus 88 años de entrega a la comunidad de una institución permanente de la República que ha sabido ganarse un lugar en la historia, en el corazón y el respeto de toda una nación. El coro de la escuela E-139, dirigido por la profesora Priscila Luengo, nos interpretará el himno a Carabineros de Chile. La ley es el poder, nuestro amor, el sacrificio, somos emblema, carabineros de la nación. El mal acecha, la paz del nido, toda inocencia se cobijó. Vamos sin miedo tras el bandido, somos el feliz, el protector. Nosotros vamos desde la palma, que el sacrificio nos brindará. Herme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños tú que el tambor mayor de la banda de guerra instrumental del Liceo Politécnico solicita al señor alcalde el permiso para iniciar el desfile. Señor alcalde, solicito autorización para iniciar el desfile en homenaje a Carabineros de Chile. Permiso concedido, tambor mayor. Thank you.
Sandoval, el estandarte comunal. Felicito Diego Portales Palazuelo. La escuela es 112. Politécnico de nuestra ciudad. Liceo Violeta Parra Sandoval. Liceo Agrícola. Instituto Santa María. Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Liceo Nuestra Señora de la Merced. Colegio San... Colegio Concepción. Colegio El Árbol de la Vida. Colegio San José. El 9 General Domingo Urrutia. Encabeza esta delegación su directora, la señora Matilde Jofre Martínez, más directivo docente de la UDP, que la acompañan en sus delicadas funciones. El segundo ciclo de educación básica, compuesto por octavos años, acompañado por sus profesores jefes. Tras el séptimo año, el sexto año, con su profesor jefe, señor Sergio Gutiérrez Quintana. Alumnos del cuarto, tercero, segundo y primer año básico, acompañados por sus respectivos profesores y profesoras de dicho ciclo. Frente a las autoridades, los integrantes de la Brigada del Tránsito Escolar, con su municipal asesor, señor Raúl Jiménez Bonón. Se presenta la delegación de la Cruz Roja Comunal, con su presidenta, la señora Olga Lara Cruz. Muchísimas gracias por la presentación de este cuerpo de mujeres y hombres que día a día ayudan también a socorrer a los necesitados. Es la Cruz Roja Comunal San Carlos. A continuación, agradecemos una vez más la colaboración siempre eficiente de nuestra banda de guerra instrumental
del Liceo Politécnico de nuestra ciudad.